¿Pero cuándo decides tú hacer cine? Yo creo que no es una decisión. No, pero cuando... vamos a ver. Ha sido un proceso natural. Pensaba de una manera muy, muy infantil. Pues que quería hacer películas. Supongo que llega un momento en la adolescencia en que ya piensas comprometerte más en eso. O sea, te olvidas de ser ingeniero, arquitecto o lo que fuera. Sí, nunca lo había pensado. Sí. Nunca habías caído en eso de ser ingeniero. No, porque no, pues también es raro, en el medio familiar en el que te mueves, no tiene absolutamente nada que ver. La realidad me aturdía mucho de niño y entonces pues el lugar más común para huir de ella... Pero no te parece una cosa lejanísima, porque el medio en que has vivido y tal, seguramente no tenía nada que ver. Bueno, pero pues como era un niño muy malo y muy... Sí, y me iba muy mal con el entorno de la realidad, pues me apetecía mucho formar parte de ese otro espacio, de la pantalla, del otro lado del espejo, pues que era pues la transgresión al entorno que me proporcionaba, pues en ese momento que no tenía muchas más referencias ni salidas, pues una fuga a una realidad repugnante. Yo creo que va a ser muy difícil que Alicia y yo disfrutemos de la conversación con la cámara. Ahí está las cosas que le preguntaría, pues no se las preguntaría con la cámara. Y ella a mí igual, no. Pero intentaremos charlar. ¿Cuántos años tienes? 22. Claro, ya se ha acabado. Yo creo que todas las revelaciones fundamentales hasta los 22, se producen hasta los 22 años. ¿Sí? Sí. Que me luego, pues. Meses, Me quedan unos pocos meses. Sí. Sí, es verdad. Los asimilas con una emoción. Quedan en todo caso las experiencias, lecturas, películas que ves hasta esa edad. Se viven con una intensidad que después no... A ti te pasa lo mismo, también tienes esa sensación. Claro, por supuesto, por supuesto. Puedo ver películas las que aprecio muchísimo y tal, pero veo que las que me han marcado y que permanecen ahí en mi imaginario de una manera profunda, pues son películas que recibí con una fuerza inmensa pues, en esas edades, entre los 13 y los 20 años, ¿no? Y cuando las vuelves a ver, ¿vuelves a tener esa sensación? O sea, las que te han marcado. ¿O ya también las ves diferente? Bueno, claro, las veo de una manera distinta. Voy descubriendo cosas distintas en ellas. Pero quedan ya como un canon, porque las me marcaron de por vida al tenerlas ahí, ¿no? Al verlas en ese margen de tiempo. Crean un canon, ¿no? Para mí es muy importante esa doble vertiente, o sea, doble relación, doble perspectiva que tengo con el cine. Es decir, que por un lado, sí, hago películas, pero yo creo que mi relación más intensa con el cine es sobre todo como espectador, ¿no? Thank you.
película tomaba en gran medida el punto de vista de la niña, ¿no? Y casi todo lo que se ve es proyección o producto de la imaginación o de la mirada de una niña, ¿no? El paisaje de los motivos de Berta, o la geografía de los motivos de Berta, pues es una geografía, es más un paisaje subjetivo, o es más una, sí, está más planeado, más previsto, más previsto desde ese lado de una serie de composiciones, ¿no? En las que yo pensaba, pues eso, pensaba mucho en imágenes de Dovzhenko, de Ford, de Renoir, para las secuencias del río, ¿no? Y estaba pautadísimo por muchísimas imágenes de esas. Y entonces el vaciado del paisaje pues era muy agradecido para introducir un elemento y era, permitía unas composiciones con muy pocos elementos donde no había nada que te pudiera dispersar o descentrar la composición. No, pero no sé. Casi que me interesa más esto que dices de la fantasía infantil o la mirada de la niña. No sé. Por lo que puede tener también de lo que decíamos, ¿no? De recuperar esa mirada, ¿no? O sea, no creo que tuviese mucho que. No creo que tuviese mucho que. Que recuperar, puesto que estaba bastante cerca de su mirada, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Claro, tenía 21 años o 22 cuando hacía eso, ¿no? Uh-huh. Y casi, pues, había un pudor que me impedía, pues, identificarme con el punto de vista de los adultos, ¿no? Uh-huh. Es mejor hablar sobre las cosas que conoces, ¿no? Berta, la niña que interpretaba a Berta, no procede de la interpretación y por tanto pues su trabajo estaba hecho a partir de la manipulación de un modelo extraído de la realidad, digamos, y luego por otro lado estaban actores profesionales, ¿no? Hay los dos conceptos, hay un trabajo, una primera tentativa de mi parte de dirigir actores y también esa otra cosa que sería manipular, ¿no? Manipular a personas que no son actores. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, pues imagínate que necesitara una imagen de Berta muerta. Ajá. Nunca le diría a Berta que está muerta, porque entonces acumularía tensión y eso se notaría en su imagen. Le voy a decir que está muy bien durmiendo, ¿no? Y entonces tendré un cadáver más convincente. El subtítulo de los motivos de Berta era Fantasía de pubertad, ¿no? Uh-huh. Es una pequeña fantasía de pubertad, eso es todo, ¿no? Y, uh-huh. y es mi pubertad también en el cine, ¿no? Cuesta mucho definirlo hasta que no esté hecho, ¿no? No me quiero arriesgar a decir todo eso, porque tengo mis apuntes, mis pautas, pero es realmente un work in progress, ¿no? Y a veces hay giros inesperados completamente, ¿no? Ayer noche, por ejemplo, tuve una revelación impresionante en una secuencia, donde empezaron a salir cosas que era imposible de prever, ni en el mismo rodaje, ¿no? Que es posible incluso que me cambie el título de la película, ¿no? Todavía no se lo he dicho a los productores. Pero...
imágenes estáticas me son siempre un misterio para mí, ¿no? Y me enigmatizan mucho. Pero ante una fotografía siento siempre la interrogación de cuál es el segundo anterior y cuál es el segundo posterior, ¿no? Y entonces eso da pie a una cadencia secuencial, a un principio de narratividad, de donde surge el cine, ¿no? Es decir, que normalmente lo primero que tengo es una imagen, ¿no? Una imagen estática. Es muy extraña la fotografía, la capacidad de congelar un instante, ¿no? Pero la foto lo que hace es matar el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es decir, coger un instante y ¡pum!, congelarlo ahí. Uh-huh. En tanto que el cine, que es radicalmente distinto, tiene el tiempo de la vida, ¿no? O sea, tiene un tiempo que fluye como la vida. Eso, porque a mí la fotografía me ha tentado muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero siempre me he dado con esa contradicción de que no podía transferir lo que quería mostrar congelando el tiempo. No se veía lo que quería mostrar. Mi sentido de la fotogenia o de la idea visual necesito del desarrollo en el tiempo, ¿no? De la imagen. Y al congelarlo se desvanece, desaparece. No sé, bueno, esto más o menos me recuerda, me parece que era Tarkovsky, no sé, a lo mejor me equivoco, que decía que, bueno, que hacer películas era esculpir como esculpir en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Mientras que Basín, puede ser, decía que era embalsamar el tiempo, ¿no? Bueno, son sí, cosas Tarkovsky que... parte de André Bazin, cuando André Bazin propuso esa fórmula, uh-huh, muy bella, ¿no? De decir, hacer cine efectivamente es embalsamar un trozo de tiempo, ¿no? Desde que dices motor hasta que dices, uh-huh, corte, lo que has hecho es un fragmento de tiempo, el tiempo que se fuga, que es efímero, de pronto pues ese tiempo queda momificado ahí, ¿no? Uh-huh. Que de hecho es algo que, no sé, que está un poco en toda la reflexión estética ya del 18 o así, desde el momento en que se plantea todo eso del momento pregnante y tal y cual, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, eso es con pintura, ¿no? El cine, quieras que no, es... Pero no, pero eso, es una angustia que, vital, uh-huh, que está ahí, ¿no? Uh-huh. Kierkegaard también habla de ello, ¿no? Piensa Kierkegaard, por ejemplo, adoraba Don Giovanni de Mozart, ¿no? Y acudió a la representación de Don Giovanni en distintas ocasiones. Ya al final de su vida, imagínate cuál debía ser la impresión de estar asistiendo a la última representación de Don Giovanni, uh-huh, donde coexistían entonces dos sentimientos muy fuertes, ¿no? La emoción absoluta por tanta belleza para que representaba o estaba contenida en el Giovanni. Y de otro lado, que ese tiempo, en el mismo momento en que lo estás gozando intensamente, se está escapando, ¿no? Uh-huh. Se está escapando y de una manera irrepetible, ¿no? Completamente, uh-huh, o sea, es decir, el sentimiento trágico de lo efímero, completamente en presente. Lo estás gozando y lo estás perdiendo en ese instante, ¿no? Claro, bueno. Yo creo que ese sentido de embalsamar el tiempo viene a responder un poco a esa tragedia, ¿no? Uh-huh. A crear por lo menos un espectro ilusorio. Sí. Uh-huh. Sí. Thank you.
And go now, and go to Innisfree, and a small cabin build there, of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee. I was not able to comply with his desire to have it based near the Ofini territory, because A, the scenery wasn't there, which fitted in with the story, and secondly, there were other logistics regarding movement, accommodation. Es una aproximación, digamos, documental a una localidad, a las historias de una pequeña localidad irlandesa donde unos cuantos años antes se rodó la película clásica de John Ford, El hombre tranquilo. The bit I liked the most is when they got married. Before he locked her in the room, he just threw her on the bed and the bed broke. She starts crying and he just closes the door in her face and locks it. The next day, Mary Kate left because she, just like the rest of the village, thought he was a coward. Sean goes to get his wife and everybody follows him because they know there'll be a fight on between him and Danaher. And it's where Danaher said in, so the IRA is in this too. Then one of the lads said in, not a scorched stone near a beautiful house will be standing. And Dean Flynn said, a beautiful sentiment. The woodlands of Mary Kate, leafy groves where bards and olives used to versify science and history, composing the poetic rudiments that ruled the life of the forest. The cult of the oak tree is replaced by the cult of the elder tree, which in turn is substituted by a monolithic stone that takes the form of a cross. The shapes and forms multiply. Where does Sean Thornton arrive? Innisfree empezaba con una mirada casi, digamos, objetiva o no intervencionista, como documental, ¿no? Uh-huh. Y acababa pues, con evidenciando la puesta en escena, ¿no? Uh-huh. O sea, que metías elementos de ficción en el... Sí, y hay un proceso que va llevando a eso. Uh-huh. Hay un proceso. De tal modo que el espectador que está viendo eso se va cuestionando a lo largo de la película cuál es la distancia, cuál es el pacto con la realidad que tiene, ¿no? ¿Puedes ir a la bike? Sí. ¿Really? Sí. Come on, son. En ese sentido sería a la inversa que la televisión, donde en el telediario el presentador suele cerrar los telediarios diciendo eso es lo que ha ocurrido y así se lo hemos contado. Yeah. Es decir, no te ¿cuál es la actitud ahí diciendo, claro, no respondes a una mirada, ¿no? Uh-huh. El telediario es Dios, ¿no? Uh-huh. Es la divinidad, es la pura objetividad, eso es la realidad. Yo creo que el cine necesita ser de una manera urgente la oposición, ¿no? Es imposible decir, esto es lo que ha sucedido y así se lo hemos contado. Es decir, por lo menos... ahí hay que ser mínimamente honesto y decir, bueno, esto es lo que he visto yo. My favorite bit is where they had the fight in at the bar. Thank you.
sombras procede una de las frases con las que cerraba ese artículo que escribió a la salida de su primera experiencia como espectador de cine, ¿no? Y escribió un artículo que se cerraba poco más o menos diciendo: pero también este es un tren de las sombras. La descripción del lado espectral era algo que gravitaba con mucha fuerza en los primeros espectadores de cine y que luego, pues a fuerza de ver y ver películas, eso ha ido quedando anestesiado, ¿no? Esa percepción. De alguna manera, en Tren de Sombras me apetecía mucho recuperar ese instinto espectral. Hay un género en particular, que son las películas de jardín, de verano, de jardín, donde una pequeña comunidad veranea y hace estupideces. Siempre están felices. Que sí me interesa mucho, ¿no? Que es un subgénero pues viejo como el cine, que ya lo cultivaba Lumière, Le Premier Pas du Bébé y tal. Y esas películas de jardín, pues sí que me han gustado mucho, ¿no? Porque me parece eso, que luego, por banales y bobas que sean, pues el paso del tiempo les da una dimensión fuerte. Y aparece el cine por encima de los intereses de quien filmó eso, ¿no? Es divertido. Mira qué paliza le va a dar a su contrincante. Ni una pilla al otro. Y ha ganado. Ya está. La voy a enviar por el día de su cumpleaños. ¿Qué te parece? Sí, sí tiene un componente melancólico. Que quizá más fuerte. Sí, porque está también el fin del cine un poco. Está la idea del origen del cine, está presente a través de una vieja película familiar, pero que en sí misma, en su propia materialidad, tiene el sello de la muerte también, ¿no? Porque la erosión de la humedad, que ha casi extinguido, aniquilado muchas zonas de la imagen, ¿no? Constatamos casi que la imagen está amenazada, ¿no? Está desapareciendo, ¿no? Y ese proceso de desintegración de la imagen, pues claro, si está hablando del fin de algo, ¿no? Uno de los títulos que inicialmente barajé para mi película es el de La noche transfigurada. Precisamente eso me dio con Schoenberg, con la partitura de La noche transfigurada, ¿no? Porque el núcleo de la película es eso, es una noche que se transfigura. La cámara hasta ese momento ha tenido una actitud casi no intervencionista, de objetividad, de captar desde una cierta distancia las cosas, constatarlas, ¿no? Y es la llegada de la noche con las sombras que proyecta la luna llena, que la cámara se va convirtiendo en un microscopio, ¿no? Que va a indagar en las sombras, que va a indagar en las grietas de la pared, que va a encontrar signos en esas pequeñas cosas. Esas sombras van a acabar reivindicando las imágenes de la vieja película que se ha visto al principio.
a esas imágenes generadas por las sombras apelan directamente al espectador, ¿no? El espectador debe descubrir sus imágenes ahí, ¿no? Es una evocación a las primeras ensoñaciones infantiles, cuando los niños en el claroscuro de la noche empezamos a adivinar o a imaginar imágenes a partir de esas sombras en el claroscuro, ¿no? Ahí con Víctor o muchos cineastas con los que he tenido la posibilidad de charlar, pensamos que el cineasta nace ahí, pues fabulando con imágenes en movimiento en la noche, imaginando imágenes. Y me parecía que una película que evocara la idea de los orígenes del cine debía estar eso, el origen de una manera muy personalizada. El origen no del cine, sino del cineasta. Va a haber un bloque donde las imágenes familiares del señor Fleury se van a descubrir desde distintas vertientes, desde distintas posibilidades de montaje, ¿no? Y vamos a ver un poco, la película va a ver pues lo relativa que es la imagen cinematográfica. Unas imágenes que inicialmente nos hablaban pues de un entorno familiar feliz, de vida en el jardín, en el verano, ¿no? Pues de pronto adquieren la vocación de ir hablando de otras cosas, ¿no? La película va adquiriendo entonces, la misma película, son las mismas imágenes, ¿no? Pero van adquiriendo sentidos distintos, discursos distintos. Se constituyen en películas distintas, ¿no? Como si fuera una suerte de variaciones sobre el mismo tema. Ahora bien, si luego no hay lugar para ello, porque desvirtuara la composición desde una... En fin, Si no encuentra una buena cohesión en la estructura, pues acabaré prescindiendo de ello, ¿no? De todos modos, me gusta antes examinar bien las posibilidades que tienen las secuencias, ¿no? Antes de tomar una decisión definitiva y reversible. Pero además me lo tomo como algo lúdico, ¿no? Divertirme, conocer en profundidad mis materiales, ver qué posibilidades de coordinación tienen, qué discursos, ven si se pueden integrar. De pronto hay algo imprevisto que no había descubierto en esa relación entre imágenes que puede encontrar la fisura adecuada, el momento adecuado. De pronto encuentro un choque entre dos imágenes que son el eco preciso de una metáfora que hay antes en la película. Hay cantidad de hilos y relaciones secretas en el montaje de una película. Y a mí lo que me excita es explorarlas, ¿no? Explorarlas. No estoy... La verdad es que el montaje aquí o en este caso es algo mucho más amplio. Estoy viendo distintas posibilidades de trabajar estas imágenes, ¿no? Es un trabajo casi, pues eso, de conocimiento de las imágenes que he rodado. Y como resultado de ese conocimiento, me imagino, toco madera, saldrá una película. Cosas, ¿no? Pero forma parte como de un trabajo más vasto, más extenso, ¿no? Yo creo que si me dieran dinero, si tuviera medios, la posibilidad,
pues haría un largometraje, un par de mediometrajes y tres cortometrajes, por ejemplo. Yo quiero que cada fase de una película, sea el guión, el rodaje, el montaje, pues sea una fase vital, ¿no? Donde quepa el hallazgo, la improvisación, la búsqueda, ¿no? Eso es lo que me excita, la película como resultado de una búsqueda. Yo creo que no es algo sobre lo que se pueda decidir, ¿no? Uh-huh. Que es un arrebato que viene un poco exterior a ti, ¿no? Una idea un poco romántica también, ¿no? Si quieres. No sé si... No lo sé, quizá, pero yo te digo en serio, si pudiera evitar hacer cine, pues no lo haría. Ajá. Si lo hago, es porque me parece inevitable. John Forster, the quiet man, quiet myself. John Forster, the quiet man. It's a long time ago, I said John Winslow in 1951. Thank you.
Yo realmente siempre me han fascinado mucho las películas que tienen como motivo de fondo un viaje. Viaje, donde los cineastas viajan. Se trasladan en el tiempo, se trasladan geográficamente y también cuando viajan o se ponen en relación con otro lenguaje que no es el del cine, que también en cierto modo se puede decir que es un viaje, ¿no? Un viaje que donde no hay traslación geográfica puede ser, ni siquiera en el tiempo, pero sí es un viaje al interior de otro lenguaje, puede ser la literatura, la pintura, etcétera, la música, ¿no? Pero eso siempre me ha traído de una forma especial, ¿no? Yo siempre lo he experimentado así, es tu curioso. Caso porque no has siempre hecho tu última película en Francia, además, ¿no? en Irlanda, ¿no? Vamos, porque cuando además me da la impresión de que si soy viajero tengo una mirada más sensible sobre las cosas. Sé ver detalles que puedo encontrar igual en mi propia calle y que la cotidianidad pues probablemente me ciega y no me permite verlo, ¿no? Si me voy a otro lugar me da la impresión de que soy más sensible a las cosas y que puedo ver cosas que luego pueden estar en mi propia ciudad, ¿no? Bueno, en ese sentido yo te envidio mucho, ¿no? Porque eres capaz de hacer películas fantásticas. Me decías hace un momento que cogías el metro de tu casa para ir al jardín de Antonio López y rodar El sol sí, bueno, del sí. Membrillo. Saber ver en tu propia ciudad. Era un viaje que en realidad era brevísimo en cuanto a traslación, ¿no? En el espacio, brevísimo, a 3-4 paradas de metro. Y en realidad era un viaje algo, sin embargo, era trasladarme a otro universo, un universo sin perverse en una cierta dimensión, otra dimensión que normalmente el cine, bueno, la afronta, pero en contadas ocasiones, o no muy a menudo, ¿no? O no tan a menudo como sería de desear. Por un lado, los movimientos están insertos en lo, pues en la vida cotidiana, ¿no? O sea, el metro a las 8 de la mañana está poblado de gentes que van camino del trabajo, etc. He tenido esa sensación de que mi experiencia estaba muy ligada a la experiencia de lo cotidiano, ¿no? Y que no es necesario trasladarse muchísimos kilómetros, ¿no? Para hacer un auténtico viaje, ¿no? Claro, ese La posibilidad de mirar, de convivir, de tener una experiencia, de vivir primero y después, a resultas de esa vivencia, hacer una película, pues ese era el proceder de Flaherty, ¿no? Y esa posibilidad de vivir antes de filmar, pues yo creo que casi tal como funciona la industria del cine actualmente, pues sí, no hay lugar para ello, ¿no? Bueno, no nos pongamos dramáticos. Es verdad, pues siempre acaba en lamentación, sí. Cualquier conversación sobre cine. Bueno, ¿no? ¿Qué te parece la pantalla ahí de cine en un escenario como este? Sobre todo lo que me produce una interrogación sobre la gente que debería estar alrededor mirando las imágenes, ¿no? Y bueno, muchas interrogaciones a la función que tiene. A la función que tiene y a la función que tenía este escenario que se construyó y no acierto a entender la sustitución, si es que se propone como tal, ¿no? Y me preocupa mucho cómo diablos llenar toda esta grada de público para que vea pues nuestras películas, ¿no? ¿Y a ti? Yo el miedo que me da es que en estas ruinas tan espléndidas, ¿no? La pantalla no llegue a ser también una reliquia más, ¿no? Del pasado, ¿no? Porque ¿cuántas pantallas quedarán en este momento en Taormina? Yo creo que no pasarán. Esa es una buena cuestión. ¿Cuántas quedarán? Es una buena cuestión. Aparte de esta, que es monumental y que parece que respira una salud clásica, ¿no?
Pero ¿cuántas quedarán verdaderamente? Pero esa teología también, claro. ¿Cuántas quedarán? Claro. ¿Tres, cuatro, no más? Además, esta queda porque está firmada, está firmada. Sí, sí. ¿Y cuántas, en cambio, pantallas de televisión? ¿No? Temo que esto quede al final como una reliquia también, ¿no? En fin. Levantas hacia el Etna. No se ve nada. Me saluda los... No, pues ya ha sido bonito rematar ahí y da una señal de... Se acabó todo. This is the end. Bueno. Oh, why are you loitering, my pretty maid? I am wearing my true love, and as softly she said, oh, will I be your true love, and will you agree to leave the green rushes and tarry with me? I will buy your fine diamonds and fine silken hose. I will buy your fine petticoats, ground to the ground. I will buy your fine jewels, and I live more for thee if you leave your own true love and follow with me. Lovely. This is what she said back to him. I don't want your diamonds or fine silken hose. And I'm not so poor as to marry for clothes. But if you will be constant and fond unto me, I will leave my own true love and follow with thee.